Todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo, por cuanto los títulos de nuestra operadora no han superado ningún nivel de resistencia. Pero desde el punto de vista de los gráficos, lo cierto es que las caídas de los últimos meses parecen haber encontrado soporte en aquel nivel de precios que durante mucho tiempo actuó como resistencia. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un potencial doble throwback, pues son dos los apoyos a este soporte. Ahora bien, lo que no tendría mucho sentido es que la operadora terminara perforando el importante soporte que presentan los 8,80 euros, último mínimo decreciente. Más que nada porque de hacerlo el título estaría dando continuidad a la sucesión de máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses y así no se sube.